I'm going to ask, let's go into Smallbury class today, and I'm going to ask to Jova, that is spelled the word, drank water. Tomó agua. Okay, I'm going to ask to, I'm going to activate your microphone and you have just to spell, okay? Voy a activarle su micrófono y usted, por favor, solo deletrea. Okay. Start, Jova, please. Okay, I can hear you. Can you activate your microphone, please? No puedo escucharla. No sé si puede activar su micrófono, por favor. Okay. Ahora, yes, ahora sí. Ahora sí. Drank water, please. Okay, how do you spell drank water? Es que tengo problemas con mi audio, entonces... No se escucha. Ya me di cuenta. ¿Usted sí me escucha a mí? No me escucha. Can you hear me or not? Okay, I think that she can hear me. Okay, vamos entonces a pasar al siguiente en lo que resolvemos a Jova. Okay, Jova? Wait a little bit. Vamos entonces ahora, I'm going to ask to Rolando. Okay, Rolando. You will spell to me, please, the word drove a car. Condujo un auto. Vamos, Rolando. You will spell the word drove a car. Condujo. Ajá. R. O. V. B. B. A. E. Space. Uh-huh. A. Space. C. A. R. That's correct. Thank you so much. Gracias, Rolando. Okay, now is going to be the time to David. David, please spell to us the word at sandwiches. At sandwiches. A T E S A N D W I C H E S. Thank you so much. That's correct. Thank you. Okay, Camila, it's going to your turn. Please spell to us the word fed the ducks. Fed the ducks. Disculpe, Miss, ¿cuál es que no la oigo? Fed the ducks, alimentar a los patos. Ay, perdón, perdón, Miss. Ajá. Y. D. D. H. C. That's correct. D. O. C. Okay, that's correct. Thank you so much, Camila. Now it's going to be the time to Andrea. And Andrea, please spell to us, flew a kite. Flew a kite. Flew a kite. F-L-E-W space A space K I T E flew a kite. Okay, thank you so much, Andrea. Okay, Maylee, it's going to be your turn.
And you are going to spell to us, read a book. Leer un libro. Mainly, please. It's going to be your turn. And I want that you spell to us the word. Read a book. Leer un libro. I don't know if Mainly can hear to us. Okay, I think that is not here. She? Okay. Let's going to continue. Now it's going to be time to Alex. Alex, please spell to us the word. Rode a bike. Condujo una bicicleta. Yes? No, mi amor, ahorita lo estoy haciendo salteado. Luego sí ya lo vamos a hacer en orden para que respondan la pregunta de la semana, ¿ok? Ok, vamos, Alex. It's your turn. Okay, muy bien. Thank you so much. Ahora sí, Sebas, it's your turn. Please spell to us the word took pictures. Took picture. Tomó fotografías. Took pictures. Okay, thank you so much. That's correct. Took pictures. Okay, now it's going to be the time to Danny. Danny, please spell to us the word drank water. Drank water. Drunk water. Let's go to listen to Danny. Vamos, Danny, su turno. Luego se prepara Fernanda, por favor. Drink water. Yes. D R I N K space W E A T E R. That's correct. Thank you so much. Okay, let's go in with Fernanda. Fernanda, please spell to us the word drove a car. Drove a car. Condujo un auto. Drove a car. Drove a car. They are O B I A space I space C A R. That's correct. Thank you so much. Remember that I'm not going to write the word in the chat, right? Recuérdense que esta vez no estamos escribiendo las palabras en el chat, sino que únicamente como ustedes escuchen, así deben deletrearla, ¿verdad? Vamos entonces, it's going to be the time to Noé. Noé, please spell to us the word flew a kite. Flew a kite. ¿Cómo así? Deletreé la palabra de vocabulario flew a kite. Voló una cometa.
Vuelo una cometa. Yes. ¿Puedes repetir solo la primera palabra? Flew a kite. Flew. Flew. F. L. Y. W. Así, okay. Así lo entiendo yo. Okay. Space. A. Space. K. I. T. E. Okay, thank you so much. Vamos entonces, ahora sí. Let's go into make the answer, the weekly question. Vamos entonces, ahora tenemos todavía 15 minutos para la pregunta de la semana. So you have to be quickly, please. Vamos entonces a tratar de que sean breves. Desde la clave 1, ¿es de code number 1 here? No está la clave 1. Entonces, clave 2, ¿who's code number 2? ¿Tampoco está clave 2? Let's go with the code number 3. Vamos entonces con la clave número 3. Okay. The weekly question says, how do you spend time at home? Esa era la pregunta de la semana, ¿verdad? ¿Cómo pasan el tiempo en casa? Porque como no podemos salir, how do you spend time at home? ¿Cómo pasan el tiempo ustedes en casa? Giovanna, I don't know if you already can talk to us. No sé si ya nos puede hablar. O si ya puede escucharnos para responder a la pregunta de la semana. Ok, si no puede, vamos a hacer lo siguiente. Va a grabar un video respondiendo a la pregunta de la semana y deletreando dos palabras de vocabulario, las que usted decida, y me lo va a enviar al número de teléfono al que se envían los videos, ok? If you can talk to me. Le voy a tomar la asistencia a la clase, pero para que tengan los puntos de los ejercicios de hoy, me va a enviar el video, ¿ok? Let's go to continue with the code number 4. Vamos entonces con la clave número 4. Code number 4, tell me, how do you spend time at home? I spend time at home. Took pictures. Took pictures, okay. Thank you so much. Let's go with code number 5. Vamos ahora a clave número 5. Who's code number 5? Disculpe, ¿cómo era la pregunta de la semana? How do you spend time at home? ¿Cómo pasas el tiempo en casa? Es que no puedo pronunciar la palabra. ¿Qué palabra? Tell me. Es que como la pregunta de la semana no me acuerdo cómo. La es. Pregunta de la semana dice, how do you spend time at home? ¿Cómo pasas el tiempo en casa? Entonces decimos, I spend. How do you say? Ajá. Entonces tú dices, I spend my time. Y dinos qué haces en casa. Read a book. Okay, that's correct. Thank you so much. Vamos entonces. Gracias, Camila. Now it's going to be the time for code number 6. Clave número 6. O 7, si no está la 6. It's going to be 7. Si no está la 7, entonces va a ser 8. O bueno, vamos entonces. ¿Quién seguía después de Camila? Creo que sigue David, right? Entonces. Ok, vamos entonces a continuar con David. Let's go, David. It's going to be your turn. How do you spend your time at home? And me? Okay, David, tell me, how do you spend your time at home? ¿Cómo pasa su tiempo en casa? Remember, you have to say, I spend my time, and you have to say, what do you do, okay?
recuerden que tienen que decir, yo paso mi tiempo y decir lo que hacen mientras están en casa. I spend my time. I spend my time play soccer, play basketball, read a book. What else? Or just that? ¿Qué más o solo es? Watch TV. Ajá. That's all? ¿Y eso es todo? Okay, thank you so much. Vamos entonces, now it's going to be the time to... Ahora va a ser el tiempo de... ¿Quién seguía? I think that... Sebas, right? Okay, let's go, Sebas. Tell us, please, what do you do or how do you spend your time at home? I spend my time at home. Play video games. Okay. Study. Mi rutina diaria, mis. Okay, thank you so much, Sebas. Let's go into listen now to Alex. Okay, Alex, how do you spend your time at home? I spend time doing homework and sleeping and eating. Ahí no paso. Okay, thank you so much. That's good. You have a good routine. Gracias. Vamos entonces. It's going to be now time to you. Dani, I think so. Vamos, Dani. It's going to be your turn. After Dani, it's going to be your turn. Right, Jova? Después de Dani, le vamos a dar el tiempo a Jova, que creo que ya pudo lo del audio. Okay, Dani, how do you spend your time at home? I spend my time. My time doing work. I am going to school and spend most of my time with my dog. Okay, thank you so much. Gracias. Vamos entonces ahora sí, vamos a darle el tiempo a Jova. I think that you already can activate your audio, right? Miss, ¿me escucha ahora sí? Ahora sí, correcto, ahora sí. Okay, please answer the question and tell us how do you spend time at home? ¿Cómo pasa el tiempo en casa? Okay, you have to say, I spend my time. I spend my time with... Uh-huh. And tell things that you do at home. Y cuéntenos las cosas que hace en su casa. You can use vocabulary words. Y puede usar de las palabras de vocabulario. Watch TV, watch movies, okay. And... Play with my dog and... Okay. And that's all. Okay. Thank you so much, Jova. Gracias, Jova. Vamos entonces. Now it's going to be the time to Meili. Meili, please say to us, how do you spend time at home? Meili, díganos, por favor, ¿cómo pasa tiempo en casa? How do you spend the time at home? ¿Cómo se dice en inglés? How do you spend the time at home? ¿Cómo pasa usted el tiempo en casa? You have to say, I spend time. Tiene que decir, yo paso tiempo y deletrear la palabra y usar palabras de vocabulario, ¿ok? I spend time. Uh-huh. What things do you do at home? ¿Qué cosas hace usted en su casa? Watch TV. Uh-huh. Studies for test.
Okay, thank you so much. Now it's going to be the time to Noah. Noah, please tell us, how do you spend time at home? Habitualmente casi no hago nada. Okay, say it in English. I didn't do anything. Sí, casi solo hago limpieza, después al acostarme, después un ratito de tele, después hacer okay. cosas. Okay, but you have to say it in English. You have to say, I watch TV, I clean the house. Ah. Entonces, ¿cómo lo digo? ¿Solo lo digo así o tengo que decir algo también? You have to say, I spend the time, watch TV. Ah. I spend the time, watch TV. Clean okay. my house. Okay. Play my get my baby brother. Uh-huh. And sleep. Okay, thank you so much. Okay, now it's going to be the time to Rolando. Rolando, please tell to us, how do you spell the time at home? How do you spend the time at home? Vamos, Rolando. ¿Cómo pasa usted el tiempo en su casa? I spell my home. Watch TV. Okay. Play in my trampoline. Okay. I swim. Swimming. Okay. Play video games. Okay. Play my cats. Okay, thank you so much, Rolando. Gracias. Vamos entonces ahora. It's going to be the time to Fernanda. Fernanda, please tell us, how do you spend the time at home? ¿Cómo era la pregunta? How do you spend time at home? ¿Cómo pasa usted el tiempo en su casa? And you have to say, I spend the time, y decir las cosas que usted hace en su casa. I spend the time. Time. Listen time. Listen to music. Uh-huh. Talk. ¿Cómo era? Pictures. Sí, talk pictures. Okay. Drink water. Okay, drink water. Okay, thank you so much. Okay, Alex, tell me, what's your question? Gracias, Dalis. Vamos, Alex, what's your question? ¿Cuál es su pregunta? Miss, fíjese que mi compu está quedando sin carga y ya se va a apagar. Okay, don't worry. Vamos entonces. No se preocupe, ya solo nos quedan 2 minutos. And I want that you raise your thumb up if you already spell and you already answered the question. Van a levantar su pulgar si ya deletrearon y ya respondieron a la pregunta de la semana. Raise your thumb up. Okay, thank you. Thank you, Sebas. Thank you, Alex. Thank you, Camila. Okay, thank you, Meili. Okay, that's good. Thank you so much. Vamos entonces ahora a, en los 2 minutos que nos quedan, vamos a hacer una actividad. Okay, do you have your extra page? ¿Tienen todo su hoja extra? Yes? Okay, let's go in to make something. I'm going to spell a word. Yo voy a deletrear una palabra y ustedes tienen que escucharla y escribir lo que yo vaya deletreando. Luego, you have to make a draw about the picture, about the vocabulary word that I spell to you. Entonces, ustedes van a hacer, después de que yo termine de deletrear, un dibujo que identifique la palabra que acaban de escribir. You have to show me your page and the first one that do it, y el primero que lo haga gana automáticamente 2 puntos y el siguiente gana solo 1. Ok, tell me, Camila, what happened? Yes. Digamos, usted va a decir la palabra. Usted va a decir la palabra y nosotros, como creamos que es la palabra, la escribimos. Exacto. Yo la voy a deletrear. Y ustedes tienen que escuchar lo que yo deletreo
y escribirlo. Cuando yo termine de deletrear, ustedes deben hacer un dibujo que identifique la palabra que acabamos de escribir. Y me van a mostrar su hoja. El primero en mostrármela va a ganar 2 puntos, ¿ok? Y los demás, solamente 1 punto. Así como trabajamos los ejercicios en las clases anteriores. Ok, tell me, Seba, what happened? You're welcome, Camila. What happened, Sebas? Miguel, es que lo que pasa es que no tengo hojas. No sé si me da tiempo de... ¿De ir por de una? De ir a traer una. Ok, go, quickly. Está bien, puede ir. Ok, I'm going to say the instructions in Spanish again. Vamos entonces, solo nos quedan 5 minutos y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a escribir lo que escuchen que yo deletree. Y luego ustedes van a hacer un dibujo relacionado a la palabra de vocabulario que acabo de deletrear. No importa si no es el dibujo exacto como su flashcard, pero que tengan la idea de cómo lo estamos trabajando. Ok, let's going to make a try. Vamos entonces a hacer un intento. I'm going to spell the word. Are you ready? Okay. W-A-T-C-H space T-V. I'm going to repeat it. W-A-T-C-H space T-V. Okay. I'm going to say it quickly, W-A-T-C-H space T-V. Write the word, make your draw, and show me your page. Escriban su palabra, hagan su dibujo y muéstrenme su hoja. El primero en mostrarla, recuerden que gana 2 puntos. Y los demás, just one. Okay, vamos. Muy bien, Java. That's correct. Watch TV. Ok, muy bien, Dani. Watch TV. That's correct. Ok, let's go, Andrea. Show me your picture. Ok, tell me, Alex, what happened? Watch TV. Ya se apagó la carga. Muy bien, Fernanda. Ya no tiene carga. Ok, muy bien, Meili. Okay, let's go with the number 2. Muy bien, Sebas. That's correct. Muy bien. Let's go with the number 2. Are you ready? Muy bien, David. Correcto. Vamos entonces. La siguiente. D-R-D-R-A-N-K. Muy bien, Camila. D-R-A-N-K space W-A-T-E-R. I'm going to repeat it again. D-R-A-N-K space W-A-T-E-R. I'm going to say it quickly. Voy a decirla rápido. D-R-A-N-K space W-A-T-E-R. Okay, that's good, Andrea. What's the vocabulary word? That's correct. Drank water. That's correct. Muy bien, Andrea. The vocabulary word was drank water. Drank water. Okay, let's go in with the last one. Vamos con la última y luego todos deben mostrarme su hoja ya con el ejercicio finalizado. Okay, let's go into make... The next one, F-L-E-W space A space K-I-T-E. I'm going to repeat it. Voy a repetirla. F-L-E-W. That's correct, Andrea. That's correct. A space K-I-T-E.
Muy bien, Rolando. The next word was flew a kite, right? F-L-E-W. Muy bien, Camila, correcto. That's correct. Space, A space, K-I-T-E. Flew a kite. Muy bien, Dalis. Muy bien, David. Okay, all of you show me your work, your page work finished. Todos muéstrenme su hoja con sus tres oraciones. Perdón, con sus tres vocabulary words. Muy bien, David. Muy bien, Rolando. Muy bien, Andrea. Muy bien, Camila. That's correct. Thank you, Sebas. That's correct. Muy bien, Dani. Thank you, Meili. Thank you, Noah, I think so. Oh, no, Fernanda. And thank you, Yoba. Ok. Recuerden que las fotografías de este ejercicio se envían junto con la del folleto, ¿verdad? Para que yo pueda tomárselos en cuenta. Thank you so much for coming to today's class. Gracias por haber venido a la clase de hoy. Have a nice weekend. Have a nice week taking rest. Tengan una buena semana de descanso. See you the next class on a Monday, ¿ok? Los veo en la siguiente clase de lunes. Por favor, no se les olvide que para este lunes se suponía que íbamos a usar nuestras flashcards, ¿se recuerdan? Pero ahora las vamos a usar hasta el lunes que regresemos de vacaciones, ¿ok? No las vayan a perder ni las vayan a pegar sobre nada. Solo las recortan de las hojas de su libro, ¿ok? Thank you so much. Have a nice weekend and God bless you. Bye, guys. Bye, Miss. Bye. Miss. Bye. Bye. Have a nice weekend. Miss.